Hola. For my recording, I decided to put like a little slideshow with the questions on it so you can understand which questions I'm answering. But I am going to get up and I am self-recording this, so I may come back in different hairstyles or movement so I can just look at the questions to remember which ones I'm answering because it's kind of hard just to stare into a camera and remember the exact order of every single question whenever I'm not being asked because I'm just by myself. So bear with me. But, hola, me llamo Amber, soy de Houghton, Louisiana, vivo en Benton, Louisiana, soy artística y me gusta cocinar. Tengo dos televisores porque me gusta ver televisión en diferentes cuartos de mi casa. Miro películas algunas veces a la semana, miro las películas en mi sofá o la cama. No me gustan los anuncios. No veo los anuncios porque interrumpen lo que estoy viendo y son aburridos. Parasite o perecito. En español, fue una buena película porque a la trama y el diálogo. Después de graduarme, quiero ahorrar mi dinero y vivir en mi propia casa. Quiero tener una familia pequeña porque los niños son caros. Veo mariposas en las velas del barco y gente en la isla. Me gusta el cuadro, pero no la compraría. Sí, pierdo cosas todo el tiempo. Sí, olvidé la cita de mi médico sobre algo personal. No prefiero ningún sistema de gobierno porque no me gusta la política. La política tiene que ser una buena persona y un hombre de palabra. No he votado en las elecciones. No tengo opinión sobre el proceso democrático. No me gustaría ser una mujer en política. Porque no me gusta política. Viviré en California. Espero casarme y tener un buen trabajo. Seré pobre y tendré una casa pequeña porque California es cara. Yo viajaré mucho. Quiero saber más sobre otros países. Mi propia familia será importante para mí. Sí, será más desinteresado porque tendrá una familia. Viviría en una cabaña y tendría un hermoso jardín. Cultivaría toda mi comida en mi jardín y estaría sana.
No perdería mi tiempo y disfrutaría más la vida. Eliminaría mis malos recuerdos para poder ser feliz.